Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis, niña? Pues mira, aquí que hemos venido al centro comercial. No le falta un poquito de tren. Lo que no nos pasa a nosotros. Hemos venido al centro comercial, algo que hemos venido a mirar unas cositas y eso, a dar una vueltecita. Vamos a martes por la tarde, niña. Así que venga, acompañadnos. Mira, ahí está Primark, que es donde básicamente quería venir, así que vamos a entrar en Primark. Mira, niña, que quiero mirar cositas aquí en Primark. Niña, es que hemos venido a mirar cositas para estas próximas Navidades y todo esto, ¿no? Por mirar, por echar la tarde, entretenernos, que hay que salir también un ratito de casa, que todo el día allí metido no puede ser. Así que ya habéis visto este centro comercial, porque una vez vinimos, ¿verdad, Seti? El día del barquito. Sí, y grabamos en él, que fue el día del barquito, ¿verdad, Seti? El día que nos montamos un barquito, que fue aquí en Lago. Así que más o menos ya lo conocéis por nuestro canal. Así que bueno, vamos a entrar en prima. Anda, mira, niña, qué graciosa. Mira qué graciosa. Cusa. Mira, Seki. Sí. De pelitos. De pelitos, así, pero que me resulta gracioso porque tiene por todos lados, ¿sabes? Con unos calcetines por rúo. Con unos calcetines por rúo, claro. Esta es la zona de hombres. Todo, ropa, chaquetones y de todo de hombres, como estáis viendo. Chaquetones a 22 euros, están muy bien de precio, ¿eh? Está súper bien. Mira, Seki. Mira. Con una de estas vas tú ya apañado estas Navidades. Mira, Richa, de Paparoé. Veraniego. Y la roja de galletitas de Navidad. Mira, mallitas para niñas a 2,40 euros de todos los colores, ¿eh? En grises, en rosa, estampados de todos los colores. Las sudaderitas así para la edad de mi Ainhoa, mira qué graciosa. Esta gris está muy chula, Ainhoa. Por 4,50 pantalones de chándal para niña, de todos los colores también. Oye, súper bien de precio, ¿eh? Está baratito, baratito. Que viene a prima, se va directamente para los calcetines. Siempre te va para los calcetines, no sé aquí. Siempre. Siempre. Porque con las uñas por rúa que tengo. Ay, vamos a buscar el alcatel. Es verdad, no lo íbamos a comprar esta mañana y al final no lo hemos comprado. Y el chinolito. Ah. Es verdad. Además que fuimos para eso. Aquí ni chino, ¿no? Aquí. Me parece bien. Hay que mirar. Me parece que saquito hay. O vamos a la ferretería, que aquí hay de hecho de bricolaje. Sí, venga, mejor a la ferretería. Compramos un alicatillo. Hala, pues ahora vamos a seguir mirando por más tiendecillas, ¿no? Sí. Que aquí ya sabéis que tenemos todas las tiendas. Está Bresca, Zara, Stradivario, hasta incluso un Mercadona. Que la última vez compramos aquí en Mercadona. Es la de grande. Sí. Este es Bresca. Este es Bresca, sí. El Bresca, que hace que nos entren en el Bresca mil años. Tiene la puerta ahí. Sí, ya. Eso lo sé yo. Mira qué chulo, ¿eh? Lo del techo. Sí. Súper chulo. Allí está Sara.
Mira, bravilla las viboritas. ¡Las viborillas! ¡Qué gracia me ha hecho que te lo he visto! Mira las viborillas, niña. Por todos lados donde vamos pasando nos encontramos viboritas, ¿eh? De todos lados, no pueden faltar. No pueden faltar, ya es que son parte de este canal, niña. Buenos días de miércoles, ¿cómo estamos? ¿Seguimos el vídeo hoy miércoles? Buenos días, menos cuarto. Para variar, comenzamos en el micrita como todas las mañanas. Vamos a ir en busca de mi madre. Sí. Que quiere ir a ver a una tía mía, a su hermana. A su hermana. Y claro, me dice que yo sé aquí, llévame, ¿no? Digo, ahora mismo, claro que sí. Así que hemos dejado a la Ainhoa en el cole, porque el niño lo he dejado yo ya en el instituto. ¿Esta mañana? Sí, y vamos a ir a recoger a mi madre. Exacto. A su casa. Eso es, para allá vamos ahora mismo, ¿eh? Así que ahora os saludará. Sí, seguramente. Seguramente veréis por aquí, por el vídeo, y a mi suegra. ¿Y cómo estáis? ¿Cómo lleváis la semanilla, niña? Yo ya miércoles, a partir del miércoles estoy que no puedo con mi vida. Es verdad, es así. ¿Qué le vamos a hacer? Pero hay que seguir, ¿no? Y estoy cansada ya, porque ayer estuvimos en el lago, que lo habéis visto al principio del vídeo. Llegamos tardecillo. Y cuando llegué, me puse a editar vídeos. Ah, que por cierto, esta mañana se ha subido compra, ¿eh? En sí. Nuestro canal secundario, Compra con Judith Seki. Os dejo el link directo del vídeo de compra de esta mañana aquí abajo, un comentario destacado, ¿vale, bravilla? Lo que comentaba, llegamos tarde y cuando llegamos no tenía el vídeo de compra terminado. Digo, no puede ser, porque yo tengo que tener el vídeo a las 10 y media de la mañana, que es lo que he dicho. Y vosotros ya sabéis que cuando nosotros decimos una cosa, la tenemos que cumplir siempre. Así que ahí está el vídeo. Total, que en fin, entre una cosa y otra me dieron, terminé a las 12 de la noche de editar, y mientras me duché, cenamos y todo esto, porque ya sabéis que Seki prepara la cenita. Total, que al final entre una cosa y otra me dormí cerca de las 2 de la mañana. Así que me he levantado a las 6, pues estoy cansadilla, pero vámonos, estoy con energía, ¿eh? Me he tomado ya hoy dos cafés, uno en mi casa y otro que acabamos de salir de la cafetería, y me he tomado dos cafés. Así que... Los influencers que tomamos mucho café. Que no se dice influencer, que, claro. Que se dice creadores de contenido. Ah, bueno, pues sí, creadores de contenido. Sí, hombre, que después hay gente que le molesta que digamos influencer. Bueno, ustedes nos llamáis como queráis. Eso. Ya está. Creador de contenido, YouTube, eso. O vamos a pasar rato o hacerlo. Mira, está el posturita allí. Venga, niña, pues ahora nos vemos ahora en un ratillo. ¿A dónde pasa? ¿Qué pasa? La mía a comprar. A comprar en un momento, hay una tiendecita de ahí, ¿no? Ahí, ¿quién es? Es un hombre que conozco yo de hace muchos años. ¿Quién es? Chiquillo, el Ramito. ¿Ramito? Ramito, le decían al padre, y Ramito se ha quedado al kiosco, ¿no? ¿Quién es Ramito, Ana María? Un kiosco, una tiendecita. La mía está Ramito. ¿Y de cuándo hace que no viene por la...? ¿Aquí? Sí. Aquí, pues hace, yo que sé, 15 años. 15 años. Aquí antes yo me crié, escribí. ¿Sí? Aquí. Una mente Ramito, ¿no? Venga, vamos. Mira, quedó. ¿Tú te crees? Vaya par de patas para una mesa. Estamos en la barriada del Chaparrá. Sí. Bueno, pues ya hemos salido de la casa de tía de Seki. Mira, y hemos venido a los gitanos. Estamos en el mercadillo, niña. Vamos a ver, porque mi suegra está buscando unas medias, ¿no, Ana María? Unas medias para la boda. Para una boda, así que vamos a buscarla. Dando un paseito. Sí, a ver si encontramos las medias, porque es que quiero unas medias que no tengan puntera por adelante para que no se vean feos los dedos, vamos. Pero qué más da, si eso va cubierto con el zapato. Que no, no va, va descubierto. Ah, pero usted no te ponga media, ve descalza, córtate la uña. Sí, sí, no, la uña me la tengo cortada, ¿eh? Pues entonces, te la pinta, píntatela. Sí, pero así de eso se despega. Ahí en el chino, hay uno de esos de spray que te puede pegar un pintadito. Vamos a mirar por aquí, a la variedad. Está buscando media para poder llevar el dedo descubierto. Bueno, ya está, ya. Pero eso se nota, ¿no?
¿Dónde está esta mujer? ¿A cómo son? 1,50. ¿Cuánto? 1,50. Ahora sí, hay gentecita. Ahora sí. Ahora estamos en una hora, mira cómo está esto por detrás. Mira, mira, ya lo encontraste, ¿quién? Mira, se ha encontrado las medias que ya ¿Ya lo ha encontrado? Sí, ya la encontré. Esa... Estuve en mercadillo, ¿eh? Pero ¿qué puedes sacar? Pero ¿qué puedes sacar? ¿Los dedos así por rubo para afuera? Tú y yo somos de uñas por rubo. Por eso mismo, como el limán no me la hizo, no puedo. Escúchame, aquí no habrá tenacilla para yo cortarme las uñas. Vamos a buscar una, así para ir. Y también no me la cortó yo también. A ver, tú también, pues. Pero ten cuidado que la raja con las uñas estas. Dile a tu ya que no se están a ver, aprovecharos, a 9 euros. Vaya pijamitas que llevo de Tommy. De Ralph Lauren, del culo de la co. No me quieres llevar nada. Aprovecharos. Hago una visita. Me gusta a mí. Como esto que yo tengo puesto, que te queda con él. ¿Sujetador sin tirante? Dice que están hechos, que le quitas el... y se queda palabra de honor. ¿A cuánto, niña? A 3 euros que quiera. A 3 euros. ¿Lleva 3 rayitas por el señor? ¿Qué te ha hecho? ¿Cuál tiene tu Ana María? Mira, un mira ahora, mira, los pendientes 1 euro. ¡Todo euro, guapa! Pendientes a 1 euro. Los colgantes, las pulseritas, todo euro. ¡Qué calidad de pijama! Bueno, aquí estamos con el debate que no podemos comer castaña, y es verdad ayer, que no podemos comer ayer castaña. Ayer en la frutería, verdurería, estaban las castañas a 7 euros el kilo. Sí, es verdad. Y está hay aquí un muchacho que las está vendiendo a 2 euros el kilo. El kilo. Sí, estamos hablando de que Seki no puede comerla, yo tampoco. Yo no, pues yo estoy con los piñitos con la como muela. Estoy. Digo, ¿para qué la vamos a comprar? Que a menos cuarto. Más, y tú estás igual que yo, ¿no? Menos dientes, compadre. A tu madre le va a dar una castaña, hijo. Me lío a chuparle. No, deja chupar nada, ya, leche. Y ya, hasta que no se ha gastado. Claro. Es como la tonta, ¿eh? Le da por algo y no para. Hasta que no la deja como el juez, ni pero no para. ¿Seguro? 6 euros la almohada, oye. 6 euros, grande chica, mediana, 6 euros. A 6 euritos. La almohada viscolástica. Viscolástica. Además, la probamos la última vez. Que la estuve tocando y eso, y es blandita. La tenemos todas en casa, lo tenemos también igual. La de lana. Pero la buena, yo compré la buena que cuando fue la ciudad. Topeta hoy, ¿eh? ¿Y? Hoy sí. ¿Y? Está apretadito. Esto está apretadito, está apretadito. El día que vine yo con la arena no había penas. Estas veces son muy bonitas. Hay mucha gente hoy, ¿eh? El otro día había menos, ¿verdad? Hace un par de semanillas había menos. Mira, mira, ahí está metido mi madre ya para un puestecillo. Como hay ya trinque, que diga, 1 euro, 2 euros. A 3 euros los anillos de temporada, nena. Todo en rodio y acero. En rodio y acero. A 3 euritos los anillos de temporada, guapa. Modelos exclusivos de tienda. Bueno, pues aquí seguimos aquí dando nuestro paseíto. Los 3 ángeles de Charlie. Sí, eso es. No, las 2 ángeles de Charlie y el marujón. No, ¿cómo era? Y el marujón. ¿Cómo se llamaba el de ese de Charlie? Ay, mío, que le mandaba. No, hablaba con ella para mandarle a hacerlo. La jefa, ¿no? Ese, era jefe. Sí, pero que vamos, que tu hijo viene y se une a nosotros nada más por el cotilleo, no por otra cosa. No le gusta nada. Para enterarse de todo, no por otra cosa. No le gusta nada el cotilleo. Ya está, y que está ahí todo eso hoy, ¿eh? Sí, sí, aquí hoy hay mucha gente hoy. Hoy sí.